conocer el famosísimo pan milagro de velocidad cuchara, de huevos fritos. Yo lo he hecho muchísimas veces ya, pero me estreno hoy en vídeo. Vamos a ver. Es muy fácil y además se hace en un momentito. Necesitamos 310 gramos de harina de fuerza. 15 gramos de levadura de fresca, que bueno, que de las que venden así ya empaquetadas, pues es un bloquecito. 175 gramos de agua del tiempo. ...20 gramos de aceite de oliva extra... y una cucharadita de sal, que viene a ser como unos 8 gramos. Pues nada, vamos para allá. Empezamos echando la levadura. El agua, y el aceite. Y programamos 2 minutos, temperatura 37 grados, a velocidad 2. Bueno, pues está ya caliente el agua con la levadura y echamos la harina, que son 310 gramos. Y la cucharadita de sal, que como ya os he dicho son 8 gramos. Lo mezclamos 10 segundos a velocidad 6. Una vez que lo hemos mezclado, lo amasamos 2 minutos, vaso cerrado, velocidad estiga. Bueno, pues cuando ha terminado ya de amasarse. Ahí veis cómo queda. Y voy a echar un poquito de harina en la encimera. Me pongo un poco de harina en las manos para sacarla y que no se me pegue. Porque está un poquito, esta masa es un poquito pegajosa, pero con un poco de harina se puede sacar bien. Como veis, se ha quedado un poquito de masa ahí abajo. Os voy a enseñar un truco
para que esa masa se separe de las cuchillas y la podamos coger para volver, para poderla poner en el, en la hogaza. Y es lo siguiente. Cerramos. Ponemos el vaso en vaso cerrado y le damos un par de golpes de turbo. Y como veis, se ha quedado la masa pegada al vaso, entonces solamente tenemos que recogerla. Hemos echado un poquito de harina en la encimera y la amasamos haciéndola la forma de una hogaza de pan. Bueno, pues aquí está. Aquí está ya. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este pan se puede hacer de dos maneras. O bien en un recipiente como este, que se puede meter en el horno tipo Pyrex, se pulveriza bien con aceite y con un poquito de harina, se mete la hogaza dentro, se cierra con la tapadera y se mete al horno. Y esa es una de las maneras. Yo lo voy a hacer de la otra manera, que también se puede hacer, que es en una bolsa de asar. Una vez que la tenemos ya amasada, la rociamos con aceite. Y la pintamos con una brocha. Y les espolvoreamos un poquito de harina por encima. Metemos la hogaza
y cerramos la bolsa con el cacharrito, que con el cierre que suele venir con las bolsas de asar. Y hacemos un par de agujeros, que a mí me gusta hacérselos aquí arriba, donde el nudo, para que con el vapor no explote la bolsa. Y tal cual está así, sin precalentar el horno y sin nada, la metemos en el horno durante 30 minutos a 200 grados. Aquí tenemos el pan ya terminado de hacer y, como veis, ha crecido, está tostadito y queda pues igual que si fuera un pan rústico. Ahora lo que hay que hacer es ponerlo en una rejilla para que enfríe.